Well, hello everyone. Hello, teacher. Hi, welcome. We will begin here shortly in about 1 minute, minute and a half, so we can start the section five. Right, section five. Let me see. Okay. All right, Monday. Okay, so how was your weekend? How was your weekend? Did you enjoy the weekend, Saturday and Sunday? Yes. All right, let me see. Okay, you see, we have the majority already connecting, and I want to put emphasis that quiero poner énfasis en que esta sería la última semana, right? We will be concluding Thursday. He recibido notificación de administración. Por lo cual les voy a compartir esa información. Bueno, incluso han mandado ahí al grupo también administración, right? Recordatorio de que se pongan al día en la plataforma. Algunos sí están al día, la mayoría, right? Como el 98%. Recuerden de que el día jueves es el último día, right? Entonces, ¿qué significa eso? Que para el miércoles, ya tienen que tener todo hecho en la plataforma. ¿Okay? Se los hago saber desde ya. Algunos no se tienen que preocupar por eso porque ya lo completaron, ¿verdad? Entonces, al momento que sea el último día de clase, yo voy a subir las notas y si se ve reflejado que no han cumplido ese requerimiento de INSAFOR, favor. Recordarles que hoy lunes se los recordé, ¿verdad? No pueden decir, oh, el teacher ni nos dijo, yo siempre estoy pendiente de ustedes, incluso a varios le mandé mensajes en privado y también en el chat de WhatsApp, en el grupo que tenemos, recordándoles, ¿verdad? Recordándoles que cumplan con ese requisito que lo van a hacer. O sea, conmigo aquí, porque es parte de la plataforma, es las tareas y los exámenes. Ya lo demás, ya no puedo hacer nada yo, ¿verdad? Lo que sí puedo ver es la plataforma de quién ha cumplido con las tareas y los exámenes, ¿okay? Esto significa que para el miércoles, ya tienen que tener terminado todo en la plataforma. ¿Ok? No permitan que una pequeña tarea sea el trompiezo para su beca para el siguiente módulo. ¿Ok? Yo no quisiera ver eso para ustedes, que por algo tan sencillo y después se va a tardar un tiempo para lograr o establecer alguna beca con INSAFOR. Recuerden que estas tareas y el examen es un requisito obligatorio, no de mi parte, sino que de INSAFOR. ¿Ok? De INSAFOR. Recuerden que toda documentación también ya tiene que ser haber hecha para el siguiente módulo. Y recuerden también que todo esto va en conjunto con recursos humanos del lugar donde trabajan. ¿Ok? Recuerden de que es para el miércoles, hasta el miércoles, por favor. Right? Como les digo, algunos quizás están diciendo, ah, no está hablando sobre mí porque yo ya cumplí y eso es perfecto. Right? Felicidades a aquellos que ya cumplieron. Right? No tienen que preocuparse por esto. Pero para aquellos que aún todavía no han completado, por favor,
tomen esto que estoy diciendo hacia ustedes y tómenlo en serio, por favor, porque es parte del requisito. ¿Ok? All right, now I'm going to begin with the attendance. We're going to begin with the attendance. Voy a empezar con la asistencia. Okay, Ángel Eduardo Ramírez Otero. Present. Thank you. Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Present. Thank you. Dania Saraí Martínez. Present. Thank you. Daniel Isaías Martínez. Daniel Isaías Martínez. Okay. No answer. Diana Verónica Domínguez. Present. Okay. Thank you. Edith Alicia Rico. Present. Thank you. Erica Alejandra Rivas. Present. Thank you. Ingrid Edelmira Serna. Ingrid Edelmira Serna Orellana. Okay, no answer. Jacqueline Vanessa López. Jacqueline Vanessa López. Okay, no answer. Jorge Humberto Cuellar. Jorge Humberto Cuellar. No answer. José Eulogio López. Present. Okay, thank you. Ligia Esther Estrada. Present. Thank you. Luis Eliaser Hernández. Luis Eliaser Hernández. Okay. No answer. Luis Gonzalo Alemán. Present. Thank you. Marielos Alejandra Pérez. Present. Thank you. Melissa Valeria Morales. Present. Thank you. Ronald Antonio Luna. Present. Thank you. Present. All right. Let me see. Sandra Vaquero. Okay. Present, teacher. Thank you. Wendy Beatriz Rodríguez. Wendy Beatriz Rodríguez. Okay, no answer. Wendy Esmeralda García. Present. Thank you. Jennifer Carolina Lemos. Present, teacher. All right, yes, thank you. Let me see something. Jessica Roxana Contreras. Present. Okay, thank you. And we have Zulma Guadalupe Vasquez. Present. Okay, thank you. Y no sé si pudieron observar allí, estaba presente una administradora aquí en el grupo. De inglés corporativo. Exactamente. Ok. Verificando si se están conectando o no. Y bueno, ahí está un ejemplo, right? Recuerden que es obligación conectarse esta semana. Right? Recordarles. Now, okay. Let me see. Bueno, por la mayor parte, 98% de ustedes hicieron ya la sección 4 y algunos la sección 5. Y por favor, tienen hasta el miércoles para completar la sección 5, las tareas y el examen final. ¿Ok? Y yo estaré pendiente de ustedes también, por si alguno se le olvida. Right? I will send you a message personally
and in the group. Okay? Now, let's continue. Well, welcome class. Today is Monday, June 7th, right, 2021. And today we are going to talk about time, right? Hablando del tiempo, right? Es decir, más tiempo, right? All right. So this is a topic relating with time, right? Con time. Reloj, right? Numbers, time. And I have set up, yo he creado una actividad para ustedes, right? Para que sea un poquito más interactiva. And relating with time. Now, I will, let me see. I will show you the videos that I have to show you in the platform. And then we could do our own activities. Tengo una en PowerPoint y otra en Word document. Let me see. Okay. Can you see the screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you for confirming. Now, what I'm going to do is I'm going to play the video. You're going to listen to it. And then we are going to listen to the following video. Okay. Porque están relacionados. They are related with time. And we will do this one, 5-1 and 5-3. And then we are going to do this Tuesday. And then Wednesday, we're going to do the following two. Y ahí terminamos el miércoles. No es que terminamos ya finalmente el miércoles, no. I want to cover, quiero cubrir los temas ya para el miércoles, ya que es el último día para hacer las tareas. Y el jueves, que sería el último día de clase, hagamos un repaso de todo y hacer actividades interactivas y concluimos ese día. ¿Ok? So, esa sería la planificación de la semana. These two today, then tomorrow these two, 5.6, 5.9, y el miércoles 5.12 y 5.15, y el jueves un repaso de todo y hacer quizás algunas actividades, breakout rooms, and ask you questions, put you in groups. But let's begin. Vamos a empezar. All right. I want you to listen to the video. 1, 2, 3. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forum. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? New York City. Okay, so we are going to talk about time, but we are also going to look at the other video.
Okay? We're going to look at the other video porque está relacionado. And we will go to that one. And then we are going to unify. Vamos a unificar the two videos and then we're going to practice together. Let's look at the next video. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05. It's 1:15. It's 1:15. It's 1:30. It's 1:40. It's 1:40. It's 1:45. It's 1:15. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of 1 o'clock, we will say 2. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's 2 o'clock. For our next example, it's 2:05. After that, it's 2:15. Then it's 2:30. Or it's 2:30. Next, it's 2:40 or it's 2:40. Our last example, it's 2:45 or it's 2:45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Expressions in a different way. Okay, we are going to do this also, a little bit of practice. But first, let's go back to the first one, okay? I just wanted to give you a preview. Nomás quería que tuviera un preview of the two, and then we are going to combine them, okay? Because they are related with time. The first thing we're going to do is, let me see. I'm going to show you, for example, I want you to make up. Quiero que inventen. All right. I want you to make up a time. And I want you to say it. Let me see. Hi, everyone. Practice a conversation by listening to a short audio. All right. Now, you have some countries here. And what I'm going to do is,
Okay, can someone read this question? ¿Alguien la puede leer? What time is it in Vancouver? Very good. All right, very good. What time is it in Vancouver? What? Esa es la pregunta. Si yo les pregunto ahorita. Right? Now, you can look for it. Lo pueden buscar en línea. Okay? It. Okay. It's one p.m. Okay. It's 1 p.m. Okay. Pero para, ¿cómo tengo que decir la 1:20? Okay, vaya. 1:20. It's PM. Okay, vaya. Hay diferentes formas. It's 1. Vaya, lo voy a poner en escrito. 1:20 p.m. Right? P.m. Okay. It's 1:20 p.m. Right? Now, or you can say it's. José. Hay otra forma que quizás es 20 past to 1. No, it's 20 past 1. 20 past 1. Yes, exactly. It's 20 past 1. Okay? Que es como 20 pasado de la una, exactamente. Okay? Now you can say it this way, all right? You can say it this way. It's 1 p.m. or it's 1:20 p.m. Son las 1:20 p.m. It's 20 past 1. Son las 20 pasadas de la 1. Okay? Los estoy ahorita como estimulando el cerebro para que vean las diferentes formas porque tengo unas actividades preparadas para ustedes. Right? Now, what about, pregunto, what about si la hora está así? Si fuera la 1:05. It's 1:05. Okay. It's 1:05. Okay. It's 1:05. It's 1:05, right? It's fine. Past 1. Very good. It's 5 past 1. 5 pasada de la 1, right? Or it's 1:05. Remember this. Es algo very good. Very good examples. Good participation. Excellent. Excellent. Now, algo importante. When we talk about time in English, no decimos el cero como 1:05. We say 1:05, 1:06, 1:07, 1:08, 1:09, 1:10. Ya cuando llegamos a 10 ya decimos totalmente días. Nomás es para el 1 a 9, ¿ok? 1:01, 1:02, 1:03, 1:04, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08, 1:09, 1:10, ¿ok? Or 10 past 1, ¿ok? Nota importante ahí. No van a decir 1:05, ¿ok? Right? Ok. Let me see in regular time. Now, you can use, si existe el zero time, right? Si estuviéramos en una zona militar ahorita, sí, hablaríamos de tiempos militares, right? But right now, we are not in a military place, right? No estamos como, teniente, sargento, right? We are not in that mode, so therefore, we will not be using the zero, okay? Ya si estuvieran ahorita en las Fuerzas Armadas ahorita, sí, right? Teacher. All right, yes. Teacher, vi ahí en un ejemplo que decía after en lugar de past, es lo mismo. Right. Yes, you can use it, right? But lo más común es past, okay? En algunos ejemplos hay after, pero les quiero recordar que lo mejor es utilizar el past, okay? El past. Okay. All right? Okay. Incluso, okay, great, right?
Let me see. Una consulta, teacher. Yes, dígame. Con este último ejemplo, a los salvadoreños decimos qué hora son, sería la 1 y 5. Ya no le agregamos si es de la tarde, de la madrugada. Entonces, en este último ejemplo, no se le agrega bien o lo puede, ¿entiende? Lo puede agregar, Zulma. You can do it, okay? Si se omite, no hay problema tampoco. No hay problema, porque si yo le digo, ¿qué horas son? Ah, son las 1 y 5, right? Uh-huh. Entonces, es como en el momento. Pero si está hablando con alguien que no sabe el... digamos el que horario. Ajá, estamos en diferentes zonas. Digamos que yo estuviera ahorita en Rusia, right? Entonces, ahí sí, right? Ahí le puede pedir, aquí son la 1 y 5 p.m., right? You can add it. La p.m. y a.m. le está dando un énfasis más específico. Pero ahorita si yo le pregunto, por ejemplo, buena pregunta, Zulma. Very good, right? You can add it. P.m., you can add it también. Right? And, for example, si yo le pregunto ahorita, what time is it, Zulma? ¿Qué hora son ahorita? What time is it? This is... déjame ver qué hora son, tengo un reloj. 1:25. Okay, very good, right? Entonces, entre usted y yo sabemos que estamos ahorita... en la mediodía, right? Pasada la... So, no es necesario que me diga PM, aunque no es, como le diga, incorrecto si lo dice, right? Son las 1 y 15 PM, right? Pero si ahora, si estuviera yo en otra zona del mundo, sí sería importante que lo dijera, ¿ok? Ok. All right. Teacher. Yes. Teacher. Yes, sir. For example, I use the Julius allow sign, for example, London to market. Opening is at 1 a.m. Her. A.m. A.m. Her. New York is open 7 a.m. Her. A.m. A.m. Her. And Tokyo is 9 p.m. Her. Okay, bye. 9 p.m. Vamos a pausarnos ahí. 9 p.m. here, dijiste tú, right? La forma más correcta sería 9 p.m. our time. Okay. Our time. Okay? 9 p.m. our time. Nuestro tiempo. Okay? Nuestro tiempo de aquí, right? 9 p.m. our time. All right? So that's how you would say that. Okay, Jose? Thank you. Now, I'm asking you this, I'm showing you this because we are going to do some practices. Okay. Now, what about this? Can someone tell me the two ways you can say that? Yes. Okay, what time is it? Si yo les digo, what time is it? Y está el reloj y más está marcando eso. What time is it? It. Mm-hmm. It's half past 10. Very good. Excellent, right? Y como pueden ver, utilizó el past, right? It's half past 10, or, ¿qué otra forma? Or, it's 10, no, it's, 10:30. Very good, 10:30, right? Podemos decir, 10 y media o 30 pasada de las 10, right? It's half past 10, or it's 10:30. Now, digamos que fuera de noche. How would you say that? Yeah. 10 p.m., right? Very good. So, aquí le podemos poner 10:30 p.m., right? Y si fuera a.m., en la mañana, a.m., okay? Teacher. A.m. Yes?
Y es correcto también como 10 and half. No. No. Mm-mm. Ok, él estaba diciendo it's 10 half, dijo, right? Así como le decimos literalmente en español, right? 10:30, right? No, ahí no. Ok. No. Ok, but thank you for asking. Se dice así, it's half past 10. En un libro lo encontré así como lo acaba de escribir literalmente, fíjese. No. Es un libro de una academia de altos estándares en inglés. No, that's, maybe in otras partes del mundo quizás, right? Maybe, it could be possible, right? But in American culture, no. Maybe in other cultures, in European countries, right? Maybe, right? But not in my American knowledge, right? Mi conocimiento americano, it doesn't apply, okay? And now, for example, ya que habló eso, José, I don't want to say that, oh, that's incorrect, porque como dije, puede haber un país que lo utilice, right? O en Europa. ¿Han mirado ustedes cómo se utiliza el tiempo en España? Véanlo un día. Se van a sorprender. Sí. Ustedes van a decir, ¿what? Y me después pregunta, ¿utilizamos eso aquí? No. Right? Véanlo. Les sugiero que lo hagan para que vean que en España, aunque hablan español, la forma cuando dicen el tiempo es totalmente diferente. Right? Jessica, a mí Alejandra está como, right? Coincide con lo que digo, right? It's, so it's good, but thank you for sharing that, Jose. Thank you for sharing that. Yo right? tengo un amigo en España, ya está bastante avanzado de edad, uh-huh. y él me dice, por ejemplo, José, ¿qué hora es en tu lugar de residencia? Ah, no me digas. 8 más 8, 16 más no sé qué. Ah, tal hora es. Yeah, so it's different, right? Utilizan como una oración larga, right? Son 4 más pasadas de las 8 más 2, right? It's like, what? Créanme, right? So, ese mismo respecto con el inglés en algunos lugares también cambia, right? Okay, now, we are going to use this method. Vamos a utilizar este método, past. Or, what about this time? Digamos que fueran las 10:40. 10:40. Ahí dijéramos past. Hello. ¿Cómo fue, teacher? No entendí la pregunta. Okay. Ya cambié la hora. Ya no es 10:30. 10:40. How would you say that in Spanish? In English. How would you say that in English? It's 20 to 11. Okay, very good. It's 20 to 11. Or? 20, aquí está diciendo que 20 para las 11, right? Ya no utilizamos el past. No me recuerdo cómo es en inglés, teacher, pero la otra forma es como que las 11 menos 20. Algo así, pero en inglés no me recuerdo cómo se... No. 11 menos la 11, I don't know, right? It's 20 to 11, okay? Or? 10:40. Very good, 40. Excellent. It's 10:40. Very good. 10:40 o 20 para las 11. Okay? Very good. Excellent. Remember that. Ahorita les voy a demostrar unos relojes, pero ahorita nomás estoy para que observen, for you to observe. It's 10:40 or it's 20 to 11. Okay? Estas son las dos formas que les voy a demostrar y son las dos formas por las cuales se utiliza the American way, ¿ok? La forma americana. Si utilizan otras formas, bueno, lo pueden hacer en su propio tiempo, ¿right? Y lo pueden hacer si van a ir como a Suiza o a Reino Unido, si quieren ver cómo se utilizan esas formas, lo pueden hacer en estudiar eso
en sus tiempos, right? En su tiempo ya afuera. Si quieren saber todas diferentes formas. Pero aquí vamos a ver the American way. Okay? Now, it's 20 to 11 or it's 10:40. Okay? Las dos formas como decir esta hora. Una vez más, alguien más, si lo cambio aquí. Aquí quizás viene lo que estaba diciendo José, right? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Alguien escuchó algo lo que dijo José? It's a quarter of 11. Ah, vamos a ver. It's a quarter after 11. Ah, no, past 11. No. El past ya no aplica después de las 30. Ah, okay. It's a quarter. To. Uh-huh. Uh-huh. 11. Ah, very good. It's a quarter to 11. Very good. Excellent. Very good. Very good. Excellent. It's a quarter to 11. Hay un cuarto. Ahí cuando decimos el cuarto. I think. 45. Algo que me enseñó José ahí, right? 45. All right. Or you can say, Luis. It's 10:45. It's 10. 45. 45. Very good. Excellent. It's 10:45, right? It's 10:45. Very good. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Yes? En el caso de utilizar esta forma de it's a quarter to 11, solo aplicaría cuando falta como 15 para cierto horario. O desde que pasa sí, en cuartos. Okay. De cuartos. Cuando ya sea puede ser este. Right? 10:15. Entonces le cambiamos it's a quarter. Y aquí cambiamos el to a past. Y ahorita les voy a enseñar cuándo utilizar el past y el to, ¿verdad? Y like, okay, ya, quizás algunos están como ya me confundí aquí, teacher, right? Entonces, no se preocupen. Aquí nomás observen, pongan atención y eso es todo lo que les pido por el momento. Ahorita les voy a enseñar un dibujito ahí para que vean bien, right? Ahorita nomás en práctica right now. It's a quarter past 10. Okay? Si son las 10:15, a quarter past. Teacher, una consulta. Yes, dígame. En el Grammar Focus de lo mismo que salió ahí en el video. Uh-huh. Ahí hay un ejemplo donde dice, it's a quarter after one. Yes, right? It's a quarter after. ¿En qué momento mejor que no se puede utilizar eso? ¿El after? Ajá. O sea, es más, se utiliza más el past que el after. Yes. All right. El after se puede aplicar, ¿ok? No es que esté malo. All right? But el más común, el más es past. Past. Yes, es past. ¿Pero en qué momento me dijo que no se podía utilizar el past? ¿Cuándo se pasaba? ¿De qué me dijo? De las 30. De las 30. Right? After you. Y ahorita se lo voy a demostrar. Thank you. Okay. Es más, yo pienso que ya es hora de ir a eso, right? Para no tenerlos ahí tanto en duda. Okay. I just wanted to do this para la práctica nomás ahorita en clase. Now, si alguno no ha notado eso, puede tomar captura porque lo voy a quitar. Ok. 1, 2, 3. All right. Now, I'm going to share with you. Les voy a dejar una pequeña tarea también. Okay. Can you see the screen? Bye. Yeah. Can you see the screen? Yes. Okay, very good. Yes, sir. Very good. Now, as you can see here, hay un lado rojo, right? Melissa, Jose? Right? Yes. 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 Okay, you have here, esta media mitad es past. La otra media mitad es to. Entonces, eso quiere decir que el to no puede ir de este lado ni el past de este lado. Es como positivo y negativo, right? So, as you can see,
Y si quieren le pueden tomar captura para que vean cómo decir la hora correctamente. O'clock es cuando es en punto. ¿Ok? 12 o'clock. No van a decir es 12 o'clock 15, right? Son las 12 en punto con 15, right? No. 12 o'clock you use it cuando es justo la hora, en punto, right? En punto. Now, we use the o'clock. Como pueden ver el past aquí. El past. ¿Ok? Y algunos cuando hagan, si no han hecho la tarea en la sección 5, les va a salir como past. Uh-huh. Right? Como past. Y los que ya lo hicieron, ya quizás se dieron cuenta que sale la palabra past. Ok. 5 pasada de las 12, whatever time you use. Now, 2, you use on this side. Ok. Como pueden ver, 10 para las cualquier hora. 10 to, 5 to, quarter to. 22, 25 to, half past. El past se queda neutral, se queda con la palabra past, ¿ok? Como está entre en medio, queda con el past, queda de este lado, ¿ok? No van a decir es half to, es half past. Este sí queda así fijo, ¿ok? Aunque está en el centro. Now, as you can see, para aprender el o'clock, cuando uno dice en punto, okay. Remember that la manita pequeña es la hora y la manita grande son los minutos, ¿verdad? Minutos. Okay. Para algunos que tengan dificultad con este tipo de reloj, right? La mano pequeñita es la hora y la mano grande es el tiempo. Y aquí está en rojo y en verde para facilitar, okay, un poco. Now, what time is it here? Digamos que yo quiera decir letter A. E incluso le he puesto hasta letras, right? Letter A, y aquí puse numbers. What time is it in, digamos que aquí sea New York. What time is it in New York? Letter A. ¿Cómo responderíamos? It's 2 o'clock. Very good. Una vez más. It's 2 o'clock. Very good. It's 2 o'clock. Very good. Excellent, right? So if I say, what time is it in New York? Ustedes responderían, it's 2 o'clock. 2 o'clock. Very good. Excellent, right? Very good. Now, if I say on letter B, what time is it in California? It's 5 o'clock. Okay, repeat los que dijeron al final. It's 5 o'clock. Very good. Ahora todos, quiero escucharlo a todos. It's 5 o'clock. Very good. Excellent. Very good. Very good. Very good. Excellent. Now, if I... Let me see. If I say, what time is it? We're doing letter C. Okay. 9 o'clock. It's 9 o'clock. 2 o'clock. Okay. It's 9 o'clock. ¿Quién está diciendo two? ¿Quién están diciendo two? ¿Me pueden decir para corregirlo? Okay. Cuando es en punto, no decimos ni el two ni el past. Ok, es puro o'clock, o'clock. Ok, Jessica. Sí, okay. Ok, mamá, dígalo. It's 9 o'clock. No, no va a decir la A tampoco. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Very good, y así con todas. It's, y luego el número, y luego o'clock. 9 o'clock. Very good, very good, excellent. Esto es nomás cuando es exactamente a la hora, right? A la hora. En punto cuando decimos, right? So, okay, now on letter D, digamos it's que estemos... 11 o'clock. Okay, very good. It's 11 o'clock. Very good. It's 11 o'clock. Recuerde que siempre van a decir el it's, right? It's 11 o'clock. Very good. It's 11,
11 o'clock. Right? It significa como cuando uno dice son las, right? Uh-huh. It's 11 o'clock. Right? Letter E. Digamos que estuviéramos en México. What time is it in Mexico? It's three o'clock. Very good. Jessica? It's three o'clock. Excellent. Very good. Very good. Letter F, what time is it? It's six o'clock. Very good. Son las seis, porque la aguja pequeña es la que marca la hora, right? Very good. It's six o'clock. Very good. Y si fuera, digamos, es seis en la mañana. It's six a.m. Or? Six o'clock in the morning. It's 6 o'clock in the morning. No. Yes, también in the morning, también en la mañana, right? Así lo pueden decir también, in the morning, right? In the morning, right? Very good. Or 6 a.m. or 6 o'clock. Okay. Si estamos aquí presentes como ahorita, right? 6 o'clock. Sure. Más utilizamos el o'clock cuando es en punto, no cuando son las 6:05, las 6:20, nomás las 6 en punto, ¿ok? Recuerden eso. Recuerden, no se van a mezclar con decir o'clock y luego van a decir los números, los minutos, ¿ok? 6 en punto. Now, we have here, ahora, ya practicamos justo a la hora, right? En a la hora. Ahora vamos a practicar con los minutos, right? A little bit of practice. All right. So we have here, number one, number two, number three, and number four. Okay? Analicen bien. Right? No me den una respuesta como, oh, me voy a apurar. Okay? Think about it. I want you to analyze this. Okay? What time is it in number one? Digamos, what time is it in, digamos, in Russia? It's 6:20. Okay? Okay? Alguien dijo, it's 20. Past 6, ok. ¿Alguien más? ¿Otra opción? It's 6:20, right? Now, it's 6:20. Very good, very good. La dos forma. It's 20 past 6 or it's 6:20? Now, así van a estar algunos ejemplos en la sección 5, si algunos que no la han realizado, ¿ok? Así estarían las opciones también. So, aquí los estoy facilitando también para las tareas, ¿right? Y para el examen. So, now, what about a number two? What time is it in number two? It's 10:20. It's 10:20. Okay. Or? It's 20 past 10. It's 20 past 10. It's 20 past 10. Very good. So, la 10. Son 20 pasadas las 10, right? It's 20 past 10. Now, let's look at number three. Es lo mismo, lo único que cambian los números, pero aquí la práctica de números, right, también. What is number three? It's 20 past 10. It's 20. Perdón, 9. Okay, very good. Right? Ya ves, bien. Right? It's 20 past 9, right? Seguía viendo el de arriba. Yeah, right? Very good, right? All right. All right, now. Imagínese, fue la hora de entrada y decía, ah, está bien. Para entrar a las 10, ya pasó la hora, right? All right, so. What would be the next one? The next option? It's Jose?
Ahorita estaba así como dato curioso. Me entró curiosidad. What time is it in Dubai? Y falta un cuarto para las 12, pero de la medianoche. Ahí en ese caso, ¿cómo es? A quarter to midnight. You can say it. Yes, you can say it. You can say it like that also, right? Cuarto para medianoche, you can. It's a quarter to midnight. Yes. Okay. Okay. Right? So, la segunda opción. It's 20 past 9, number 3. It's 9:20. Very it's good. It's 9:20. All right, very good. Son las 9:20. Sencillo, right? 9:20 o 20 pasada las 9. Okay, what about number 4? Aquí ya cambia un poquito, right? What about it's number 4? It's 20 to 1. It's 20 to 1. Okay, 20 para la 1. Very good. Or? It's 1:40. No. ¿Alguien más? 1:40. A ver, son las 12:40, right? It's 12:40. It's true. Okay, son las 12:40 o 20 para la 1, right? 12:40. Okay? Now, that was a little bit of practice, right? Esa es buena práctica. Now, let's look at the other examples, right? Let me see. ¿Alguna pregunta sobre 1, 2, 3, and 4 antes que le ponga la actividad grande? Any questions? ¿No? Ok. Tomen en cuenta esto, ok? Muy importante para la realización de las actividades y las tareas. All right. Now, I'm going to clear this. Okay. Y esa imagen no la puede enviar al grupo. Sí, yo se la mando. Okay. Incluso le voy a mandar, esta. Right? Okay. Era aquella, pero estaba muy pequeñita, no me gustaba cómo quedó. Así es que lo puse en, como pueden ver, hice el documento de Word incluso más largo. Right? Right, aquí. So I have it here. What time is it, right? So I have what time is it? And for example, 5:30 in the morning, right? In la mañana, or it's 20 to 10, or it's 9:40. Right? Como para la número uno. ¿Y saben de qué? Lo voy a hacer más amplio. Okay. Can you read, please? Voy a llamar a... César? Hola. Hi. Hello. Can you read, please, right here? What time is it in Brazil? Okay. What time, César? What time is it in Brazil? Okay. Ahora, cuando, para más fluidez, cuando venga esto así, lo unimos. Is it? Okay. What time is it in Brazil? Repeat. What time is it in Brazil? Okay, mucho mejor. Very good pronunciation, right? That is for number one. Esto es un ejemplo, right? Number one. What time is it in Brazil? It's 9:40 in the morning. Digamos que sea en la mañana. Okay? Son las 9:40 de la mañana. Right? 9:40 in the morning. Or it's 20... como lo que estamos viendo ahorita, it's 20 to 10, or it's
9:40, ¿verdad? Son las 9:40. Now, como pueden ver, hay diferentes relojes. This is going to be, se lo voy a dejar de tarea. Okay, I'm going to say teacher. Okay, so this is going to be individually. Quiero que me respondan. Aquí nomás es ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiempo es Brasil para ver otros lugares de países? Uh-huh. But la respuesta es, la pregunta es, what time is it? Aquí la pueden ver en rojo. What time is it? Y ustedes van a responder de esta forma. It's 20 to 10 or it's 9:40. Las dos formas que les acabo de enseñar. Ok. So, ejemplo, vamos a quitar esto. Digamos la number 2. Bye. Para hacerlo aquí la número de clase. Si yo les pregunto, what time is it? It's 5:10. Ok. It's 5:10. Ok. Así de sencillo. Ok. It's 5:10. No se compliquen. Ok. Or, ¿qué otra? It's 10 past 5. It's 10 past 5. Very good. Esas son las únicas dos formas que quiero. Ok. Uh-huh. Les voy a mandar lo que vimos temporalmente. Eso ya les hice dos. ¿Qué es lo que van a escribir ustedes? El número primero. Por favor. Ya la una ya está hecha. Me van a hacer. La dos está hecha. Ok. So, ¿dónde van a empezar ustedes? De la 3 hasta la 9, y después de la 9, ¿qué tengo? A, B, and C. ¿Ok? A, B, and C. All right. Now, so you're going to put, en su tarea va a poner su nombre. Primero, va a poner su nombre para saber quién me lo está mandando. Si no ponen su nombre, no le daré la calificación porque no sé quién me lo está mandando. Primero. Secondly, quiero estos dos tipos de opciones. ¿Ok? No es necesario que me le pongan PM o AM. ¿Ok? AM o PM. ¿Ok? Nomás la hora. Quiero que identifiquen la hora. Eso es todo. La hora. Now, number 3. No lo quiero en escrito así con el texto. Okay? I do not want it in text. I want it in your notebook. Lo quiero en su libreta o su cuadernito. Okay? Lo quiero escrito a mano. Okay? All right? So, you are going to send me the picture. Me van a mandar la captura. A mí. Okay? A mí. No al grupo. ¿Ok? Porque ahorita estamos en la última semana y no quiero que esto empiece a acumular información importante y luego yo les mando de nuevo y vamos a estar calificando. Entonces, todo ahí y pueden perder alguna información administrativa de tanto, porque son bastantes de ustedes. Right? Entonces, me lo mandan a mí personalmente y así a nadie más también puede ver sus respuestas también o tratar de ver, quizás ella la tiene correcta, yo la voy a poner así. Y empiecen a poner lo que otro más está poniendo. ¿Ok? Es individual. Progreso individual. Entonces, me lo mandan a mí. ¿A quién se lo van a mandar, students? Teacher Henry. All right. A mí personalmente. Right? Y yo personalmente se lo voy a devolver con las correcciones respectivas. Right? Las respectivas correcciones. Right? Ahí me equivoqué. Teacher, una pregunta. All right. Yes. Digamos, a la hora de mandárselo, digamos, podemos poner en español en vez de, no sé si vamos a dibujar eso, los dibujitos, o solo poner, son las 10:40, así en español, y ponemos las dos respuestas. No, nada que he puesto aquí está en español. Nada de aquí. No, yo le pregunto, para hacer referencia de la 1, solo ponemos 1, ¿o cómo? Vaya, ¿cuál me van a mandar? La 3, la 4, hasta las 9.
Y luego van a hacer A, B, B C. Sí. Right. Pero el escrito sin necesidad del dibujo. Así lo he entendido yo. Exactamente. Yo les voy a mandar esto a ustedes, ¿ok? Para que ustedes vean. Al final, yo esto lo tengo. Entonces, yo lo que voy a hacer es comparar 3, 4, all the way to 9 en A, B, and C. ¿Ok? And las respuestas van a ser de dos formas. Las dos formas me las tienen que incluir. Basado a, basado a, let me see. I don't want anything in Spanish. All right? I don't want anything in Spanish. Basado en cómo está aquí. I'm giving you the instructions in Spanish para que quede bien centrado todo. But I'm going to send you this, okay? Yo les voy a mandar este, este relojito, para que también lo tengan de apoyo, okay? Okay. All right? So I'm going to send you this. Ahorita mismo, terminando la clase, yo se lo voy a mandar. Esto va a estar en el grupo. De ahí usted toma esto y lo hace. ¿Qué es lo que me va a mandar? No esto, porque ya lo hicimos. No. Sino que... escrito con puño y letra. Exactamente. Right. Y luego se lo enviamos. Exactamente. A mí. Cualquier otra duda, esto es lo que me van a mandar a mí. Right? Y esto yo se lo voy a mandar al grupo. Ok. Okay? So don't worry about that. De eso no se preocupen, ¿ok? Me van a mandar las dos formas. It's five... ¿Para cuándo, teacher? ¿Mm? Esto ¿Para cuándo? Es para hoy. Es para hoy. Alright. Ok. Seis. Son nomás que son nueve nomás. Alright. So that is for today. Alright. Ya para mañana no lo estaría aceptando. Ok. Ok. Así que si no me lo manda hoy, lo voy a tomar como que no me lo mandó. All right, let me see. Let me take a screenshot. Teacher. Yes. Como la canción que dice que tal vez para mañana ya sea tarde. All right. Remember, it's all about discipline, right? Todo es sobre disciplina. ¿Y hasta qué hora, teacher? All right. Hasta las 12 de la noche. 12 midnight. Okay. You have to. Yo te preguntaba porque tengo que salir y. Okay, no, you have to. Una hora vengo. Yo estaría despierto a esa hora, okay? Yo todavía estoy trabajando a esa hora, right? Okay. Con todo lo que es la plataforma y todo. All right. So you have time to 12. Incluso si veo a la 1 de la mañana que llega uno, también lo acepto, no hay problema. All right. Don't worry, okay? Si tienes que salir hoy y tienes que llegar a las 11, 12 de la noche y hacerlo, hasta la 1, espero, okay? No hay problema. All right? So don't worry, okay? Ya cuando sube el sol mañana, ya estuvo, right? Ya, luego empieza a decirme que a las 4 ya todavía está haciendo la tarea. No, all right? So send it to me, okay? And let me take the last attendance. La última asistencia. Teacher, última pregunta. Yes. Para el módulo 2, a la misma hora usted siempre va a estar dando las clases con nosotros. En el módulo 2. Ajá. Fíjese que esa información aún no me... no la dan a uno, ¿ok? De que yo voy a seguir con usted o alguien más, eso ahí como caiga el horario. Ojalá que sí. Cabal, ojalá que sí, porque es mejor dar el seguimiento con la misma persona. Ok, so, ahí lastimosamente no tengo esa respuesta, right? La de la pantalla en vivo. All right, so, let me do the final attendance con ustedes. Ángel Eduardo Ramírez. Present. Ok, Carlos Luis Quiroa. Present. Thank you. César Mauricio Morales. Present. Thank you. Dania Saraí Martínez. Present. Thank you. Daniel Isaías. Okay, no answer. Diana Verónica. Present. Thank you. Edith Alicia. Present. Thank you. Eric Alejandra. Present. Thank you. Ingrid Edelmira Serna. Okay. Jacqueline Vanessa López. Okay. Jorge Humberto Cuellar.
Jose Elogio Lopez. Present. Thank you. Let me see. Ligia Esther. Present. Thank you. Luis Elíasar Hernández. Okay, no answer. Luis Gonzalo. Present. Thank you. Marielos. Alejandra. Present. Thank you. Melissa. Present. Okay. Ronald. Present. Thank you. Sandra. Present. Thank you. Wendy Beatriz. Okay, no answer. Wendy Esmeralda. Present. Thank you. Jennifer Carolina. Present, teacher. Thank you. Jessica. Present. All right, thank you. And Zulma. Present. All right, thank you. Okay. Now, thank you for joining. Remember, recuerden esto. Si tienen alguna duda, mándenme un mensaje. Okay. Es mejor que me pregunte y no empiece a adivinar y poner todo incorrecto, que después se le va a complicar más. No tengan pena. Comuníquense conmigo. Cualquier duda sobre esta tarea. Y ahorita, terminando la clase, se los mando. Okay. Okay. Y ahí se la hacen y me la mandan a mí. Okay. Okay. Okay, class, thank you for joining. And let me take another screenshot here. Okay, see you tomorrow. Have a great day. See you tomorrow. Bye, teacher. Thank you. Adios, teacher. Bye.